se llevó a cabo la alfombra roja de la película mexicana Hazlo como hombre, protagonizada por Mauricio Ockman, Alfonso Dosal y Aislinn Derbez, donde diversas luminarias del espectáculo mexicano se dieron cita para apoyar el buen cine. Muy bien, súper bien, súper bien. ¿Apoyando el cine mexicano, verdad? Siempre, siempre. Aparte soy cinéfilo, así que venir a ver cine siempre está padre. Está bueno. Acabas de terminar novela. No, y aparte hay muchos amigos también, entonces siempre es padre ver a los compañeros triunfar y pues qué mejor que sea aquí. Mira, la verdad es que hay mucha producción en México y saber que hay muchos compañeros, amigos, trabajando y haciendo un gran esfuerzo, la verdad es que pues está increíble, ¿no? Y sobre todo que, bueno, de alguna forma también yo he hecho muy poco cine, entonces... Me gusta el tema que tocan, aparte, súper diferente, bueno, unos actorazos que hay en la película, entonces, por lo pronto no he visto nada, pero todo indica que va a estar muy buena. Apoyando el cine, apoyando amigos, apoyando una casa productora con la que la verdad he tenido, que me dieron la oportunidad de ser mi primer protagónico en cine, y este director, Nicolás López, que es un genio, pues la primera película que como protagonista que voy a hacer, la voy a hacer con él. Para los protagónicos de la historia todo es emocionante y esperan que la película sea del agrado del público, puesto que es una historia totalmente diferente y llena de mucha diversión. Ay, estamos muy emocionados, ¿verdad? Sí, estamos yo felices. Yo estoy bastante nervioso porque sí, es una película que me emociona mucho y pues es nuestra primera producción juntos, entonces estamos muy emocionados. Pues esperemos que la gente venga a divertirse, porque al final del día esa es nuestra intención. La hacemos para que la gente venga y se la pase muy bien. Esta película es eso, vengan a pasársela bien. Encima tiene un tema que está divertido, entonces sin duda la van a disfrutar. Además de muy famoso, muy buenos actores, muy simpáticos. La verdad nos pasamos un muy, muy, muy buen rato filmando la película. Y los encuentro muy talentosos y fue también un orgullo haber trabajado con ellos. A esta cita acudieron estrellas como Mariano Palacios, Marcelo Córdoba, Liz Gallardo, Cristian Ramos, Michelle Renaud, Emmanuel Palomares, entre muchos más. Hazlo como hombre se estrenará este 10 de agosto en toda la República Mexicana, con imágenes de Enrique Tirado para La Cuchara, Rodrigo Montiel.